història. Perdido és el primer senzill del cantant Pedro Mota, que darrerament està sonant bastant a les televisions i les ràdios nacionals de Portugal, però també s'està donant a conèixer a Andorra, on viu i treballa des de fa uns anys. Mota sent passió per la música des de petit i un cop instal·lat a Andorra ha començat a composar els seus propis temes. Bueno, nací en Portugal i en Oporto, bueno, una ciutat cercana de Oporto, que és Penafiel, y bueno, desde pequeño siempre ha tenido familiares que le gustaba tocar instrumentos musicales y bueno, digamos que desde pequeño siempre estaba ligado un poco a la música y a partir de los 11 años tenía ganas de aprender a tocar algo, entrar en una escuela de música y a partir de ahí que mis padres me inscribieron, bueno, me apuntaron a una escuela de música y a partir de ahí empecé a tocar piano, más tarde probé de tocar guitarra, probar como, y al final me dio bien también. Luego me monté un grupo ahí en la escuela, probé de tocar batería, bajo. Bueno, intenté tocar un poco de todo. Y a partir de ahí empecé a tocar en fiestas privadas, incluyendo bodas, restaurantes, y bueno, unos 5 o 6 años más fui probando y también me ha ido bien. Más tarde, en 2005, por unas situaciones profesionales y personales, me subí a Andorra y claro, y todo es el tema de tocar solo durante los primeros 2 años que estaba aquí, ha sido un poco complicado la adaptación del país, del trabajo, todos los amigos que tenía allá no los tenía y ha sido un poco raro, pero la música siempre la tenía presente y una vez que llegué aquí ha sido un cambio tan radical, pensé que sería un buen momento de empezar otra etapa de mi vida a nivel musical, ¿por qué no? Componer mis temas originales y bueno, y así ha sido. Lo probé, empecé a hacer pruebas, grabar, entrar en contacto con estudios de grabación, que no sabía lo que había aquí en Andorra. En su primer momento grabé 2 temas con una editora, solo para probar cómo iba y luego se quedó ahí. Actualment, Pedro Mota ja té 6 cançons enregistrades i editades gràcies a la col·laboració del productor musical andorrà Pere Revert. Aquestes formaran part d'un disc compacte que sortirà al mercat a finals d'aquest any, però pel moment ja les podem escoltar a través de la pàgina web del cantautor. L'estil de Pedro Mota és una combinació entre el pop i el rock melòdic que aconsegueix gràcies al so de la guitarra interpretada pel músic d'Andorra Carlos Lozano. Una vez que tenemos 6 temas grabados, nos damos cuenta que la gente está pidiendo un CD físico, algo más, porque en este momento todo lo que tenemos es digital, YouTube, el Facebook, mi página web, y la gente está pidiendo un CD físico. Claro, pero hacer un CD físico con los 6 temas queda muy, muy corto, no es, y así llegamos a la conclusión que sería importante grabar 4 temas más y juntar con los que ya están grabados y hacer un CD hasta final de año, creo que estará terminada. Mi música suena pop rock o rock melódico, está un poco entre las dos, diría, más que nada pop rock. Hay las músicas más rockeras, digamos, que son músicas que transmiten algo positivo, de creer que es posible hacer algo más de lo que tú lo crees. Y luego tenemos la parte de las baladas, que será un poco una música más tranquila, teniendo en cuenta siempre que hay un toque rockero, que intentamos no salir mucho de la línea que hacemos, que es el pop rock o rock melódico. Hay un poco, digamos, un poco de mezcla, diría yo. Las baladas, no sé si es por lógica, casi siempre acabamos por hablar de amor, desencuentros, es un poco el típico, digamos. Igual hay una balada que no, pero mis baladas siempre hablo un poco de amor, cómo está enamorado, bueno, todo eso. En aquests moments, Pedro Mota està promocionant els seus primers treballs com a cantant i compositor i la seva carta de presentació és un videoclip que corre per les xarxes socials d'Andorra i Portugal. Un videoclip enregistrat a cavall entre els 2 països. Sinto tua falta, sou vagabundo, que hoje percebeu que sem ti não tem rumo. Tal como a minha alma. En un momento pensé que tenía que tener un videoclip para, no sé si sea más comercial o algo, pero creo que puede vender mejor, no sé, hay un video, hay imágenes, porque cuando grabé los otros temas no había videoclip
colgué una foto y la música en YouTube y ya está. Y mucha gente decía, ah, videoclip estaría bien. Y claro, y llegamos a la conclusión que sería importante hacer el videoclip por eso mismo, y también ya lleva algún tiempo que sería interesante tenerlo. Para, te digo más que nada para promover, impacta más, creo que es mejor. Este videoclip es un videoclip muy sencillo, diría yo, que tiene, salgo yo tocando piano y cantando, y luego hay dos actores que hacen un poco la historia en que se está comentando la canción del amor, desamor, el encuentro, desencuentro, hay un poco así. La idea del videoclip es, la verdad es que ya me siento un poco de aquí y de allá, o sea, soy un poco de Andorra y un poco de Portugal. Es un poco para no olvidar Andorra, porque al final estoy aquí, es aquí que estoy haciendo el trabajo de la música, pero sin olvidarme, lógicamente, de Portugal. Ha sido un poco también esa la idea, para que la gente no se quede enfadada conmigo. I és que Pedro Mota té molt clar que la millor publicitat que pot tenir en aquests moments passa per les plataformes digitals, i així ho ha fet. Però això l'ha portat també a fer una petita gira promocional pels mitjans de comunicació del seu país d'origen. Ara, però, ja pensa de nou en tornar-hi aquest estiu i ens avança que la seva música estarà disponible per descarregar de forma online. I és que l'objectiu de Pedro Mota, per ara, és aconseguir algun contracte per actuar a Portugal o a Andorra. En un primer momento empezamos con el típico, el Facebook, el YouTube y la página web, lo de siempre. Primero, luego entre amigos, compartiendo y todo eso. Pero ahora estamos trabajando con las radios, que ya, mis canciones ya están sonando a nivel nacional, que es muy importante. Y ahora en estas últimas semanas ha estado en dos programas de televisión en Portugal, en dos cadenas, diría las dos más importantes. Y me ha ayudado mucho, la verdad que sí, porque mucha gente que no sabía me envió mensajes felicitando, todo eso. La verdad que ha ido muy bien toda la promoción de televisión. Hola, acá estamos para la última parte de Praça de Alegria de hoje. Y comenzamos la cuarta y última parte con música, fofinha. Há bocado estaba al piano, ahora está a guitarra. Con certeza, es Pedro Mota. Ha estado la RTP1 con el programa Praça de Alegria. Y el otro, la cadena SIC, querida Julia. Ahora vamos a tener a Pedro Mota. Gracias a la promoción que tengo hecho hasta ahora en Portugal, hay una radio que estoy en el top 30, que bueno, la gente va votando mi canción y cada día está subiendo más. Este momento está en 12 o 13, creo, y la verdad es que es la gente que está pidiendo la canción para que suene. La verdad es que está saliendo en varios sitios y la verdad es que varias revistas, periódicos, y la promoción está funcionando bien. El próximo mes de julio estaré dos semanas solo para promoción. Volveré a estar en más programas de televisión, entrevistas en radios y algunos periódicos y todo. O sea, de promoción creo que está funcionando muy bien y la aceptación de la gente está siendo muy buena. Una de las cosas también que va a pasar en mes de junio será la venta de mi música en plataformas digitales como iTunes, entre otras. Ya estarán disponibles para la gente que le guste mi canción, ya la podrá bajar para su móvil o para su ordenador donde quiera escuchar la canción. La idea también es, estoy haciendo toda la promoción en Portugal, de momento, aquí también lo estoy intentando hacer algo, una vez que también hay portugueses, pero más nada por el mercado, que hay un mercado más potencial. Pero no descarta de hacer cosas en Andorra, de hacer conciertos, posibles conciertos y cosas de ese tipo. Estaría disponible para que me llame para hacer conciertos. No es solo, no quiero decir no, solo para Portugal, no, para cualquier sitio. Lo que pasa, claro, estoy cantando en Portugal y es lógico que ahí será más fácil de tener mercado, digamos, más que nada eso.